¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea bienvenido a una emisión más de su noticiero en cadena, la Escuela Ricardo J. Cebada, primera de tiempo completo aquí en Ciudad Mante. En un mes más podría quedar funcional el centro de abasto agrocomercial, la calle Rotaria aún sin orden vial alguno. Qué bueno que nos acompaña una vez más en esta ocasión. La Escuela Primaria Ricardo J. Cebada, ubicada en la colonia Fomento Nacional, será la primera en el municipio de Mante con el esquema de tiempo completo. La Escuela Primaria Ricardo J. Cebada, ubicada en la colonia Fomento Nacional, será la primera institución educativa en el municipio que inicie sus funciones de tiempo completo. Solo falta concretar algunos detalles finales para lo más pronto posible iniciar con los programas que requerirán que los alumnos de primero a sexto grado comiencen sus clases a las 8 de la mañana y finalicen a las 4 de la tarde. La directora de este plantel, Emma Patricia Fernández Purata, mencionó que ya se les dio a conocer esta determinación a los padres de familia, quienes han aceptado este cambio de horario y de programa en las labores de sus hijos por considerar que serán mejor preparados, y se está haciendo el rol de trabajo con los maestros que estarán otorgando otras materias distintas a las que habitualmente habían estado enseñando en las escuelas públicas. Explicó que el nuevo horario de los alumnos será de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Después de tomar una hora para sus alimentos, deberán volver a clases a las 2 para salir a las 4 de la tarde. Sin embargo, se están haciendo gestiones ante el gobierno municipal para solicitarles un apoyo con lo que puedan brindar diariamente la comida a los alumnos, de modo que no tengan que ir a sus casas y así permanecer las 8 horas de labores en las aulas. Es para fortalecer las competencias sociales, el aprendizaje de la lengua extranjera, que ellos, entre ellos, el fortalecimiento curricular, que se hagan participaciones, actividades físicas, ¿sí? Las habilidades digitales. Tenemos un aula de medios equipada con 20 computadoras. Esta aula se equipó por medio de los empresarios de Únete. Sí, tenemos el internet gratis por medio de Telmex y pues ya tenemos acondicionado todo, ¿verdad? Listo para dar inicio. Ya nada más nos faltan algunas cuestiones técnicas para poder dar comienzo con el programa. ¿Para cuándo tienen contemplado el inicio? Ya nada más estamos esperando que de Victoria nos lleguen las órdenes para los maestros. ¿Va a ser para todos de primero a sexto? De primero a sexto, sí. Tenemos 8 grupos y esos mismos 8 grupos van a funcionar en el turno vespertino. El centro de abasto agrocomercial, que forma parte inclusive del proyecto económico a nivel estado, estará en condiciones de funcionar a partir del próximo mes, pero esto solo forma parte de una de las etapas de las tantas que se tienen contempladas para que haya mejor economía aquí en esta región. La asociación que agrupa la operación del centro de abasto agrocomercial, que se abrirá en las instalaciones que fueran de la maquiladora La Hat, contempla que podrían iniciar actividades en un mes más, de acuerdo al avance de las gestiones para llevar a cabo la operación de este inmueble, de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo del Gobierno de Tamaulipas, concretándose así una de las etapas en camino a cumplir su propósito. El director de Desarrollo Rural en el municipio, Pedro Antonio Romero Aranda, externó que ya existe una sociedad constituida, la cual cuenta con una agrupación de cerca de 100 personas entre integrantes y accionistas, y se están concretando los trámites jurídicos para obtener del gobierno del estado la autorización para el uso del terreno y comenzar a dar forma al proyecto que se tiene contemplado para esta región. El funcionario mencionó que esta labor forma parte del impulso a las actividades económicas como uno de los 6 grandes ejes económicos con los que se pretende trabajar en todo el estado, y en lo que se refiere a Mante y sus municipios cercanos, se les está dando prioridad a las actividades primarias mediante el trabajo combinado con el ámbito rural, el laboral, el económico y el social, pretendiendo que todas estas labores representen a corto plazo una alternativa más para la economía de campesinos, trabajadores y emprendedores a partir de las actividades primarias. El centro de abasto agrocomercial tendrá el propósito de comenzar a acopiar los productos del campo que se generen en la región, a partir de hortalizas, huertos familiares en los patios de las viviendas y siembras en general, a los cuales se les pretende buscar un mercado en las principales ciudades del país, al grado de fomentar esta actividad como otro de los motores económicos de esta región. La secretaria Mónica, a través del director de planeación, nos ha informado que ella está en toda la disponibilidad con instrucciones de señor gobernador, el doctor Cantú, que ha hecho esta gestión que se expedite en la manera de poder
Probablemente en este mes que entra pueda quedar integrado todos los documentos y toda el área, pero obviamente que la tenemos que limpiar y ellos tienen que venir a entregar. Obviamente el presidente está muy interesado porque pues eso hace una gestión de un año aproximadamente y que finalmente al parecer ya estamos cristalizando. Hasta ahorita se ha hecho los trabajos, tenemos ya el proyecto presentado, hicimos las financieras y todos esos documentos que tienen que presentar. Ya están los trabajos en el área de proyectos de Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. El gobierno de Egidio Torre Cantú puso en marcha el programa de impermeabilización de casas, con lo que se contemplan las acciones de mejoramiento de vivienda que realiza el gobierno del estado en favor de las familias más necesitadas. Estas acciones dirigidas a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, se traducirán en beneficios para más de 1.200 hogares tamaulipecos. El director general del Itaú, Roberto Danwin Marroquín, señaló que inicialmente estas 1.200 acciones beneficiarán a igual número de familias en los municipios de Madero, Tampico y Miguel Alemán. Ayer por la mañana, habitantes de la colonia Fomento Nacional estrenaron obra. El gobierno municipal entregó a habitantes de la colonia Fomento Nacional la calle Candelario Garza pavimentada. La Eulalio Gómez también fue asfaltada para cerrar un circuito. El presidente municipal Humberto Flores Duy mencionó que esta obra costó 1.853.391 pesos, recursos del programa FISMUN. Consta de 2.763 metros cuadrados. Incluye además la red de agua potable y 10 descargas domiciliarias. Representantes de habitantes de ese sector acudieron para firmar de conformidad la recepción de los trabajos. Esta obra pudimos incluirla en el programa de este año y pudimos mantenerla, por eso es que logró salir dentro del paquete que pusimos de FISMUN. Ya la otra historia, ustedes lo saben, con el recorte que tuvimos, bueno, hubo necesidad de que el gobernador nos apoyara con las obras de este faltante de programación que teníamos y que, bueno, afortunadamente ya también se están llevando a cabo. Petición o mensaje político. Ahí en ese mismo evento, los habitantes de ese sector recordaron a las autoridades que todavía les hace falta mucho, mucho en cuanto a obra. Aunque se ha generado respuesta de los gobiernos municipales que van y vienen, habitantes de la colonia Fomento Nacional consideran que este sector, uno de los primeros que se fundó en Ciudad Mante, continúa olvidado. El presidente del Comité de Participación Social de ese sector al norte de la ciudad, Efraín Zúñiga Zavala, resaltó que existe el interés de todos los habitantes de ese sector para que la colonia cuente con todos los servicios básicos y actualmente hacen falta pavimentaciones, cordones y banquetas, en algunas áreas alumbrado público y todo esto a pesar de que se ha solicitado, no se ha obtenido como en el caso de otras colonias de la ciudad. Lo anterior fue dado a conocer al tomar la palabra en el evento de entrega de la pavimentación de la calle Candelario Garza. El acto se llevó a cabo en la esquina con Eulalio Gómez. El habitante de este sector dejó entrever que aún con esta situación los colonos tienen todavía paciencia para seguir esperando al ritmo en que se muevan las administraciones por sus necesidades, trabajando con las autoridades, pero también mencionó la posibilidad de que si no se les pone la atención que por muchos años han requerido, los colonos se pueden desesperar. Yo quiero hacer mención, ¿verdad? Por ahí nosotros como servidores públicos hacia nuestros colonos, siempre nos ha interesado que nuestra pequeña colonia Fomento Nacional cuente con todos los servicios básicos de infraestructura. Tenemos muchas necesidades aquí en nuestra colonia de cordones y banquetas, de continuar con la pavimentación y nosotros queremos ser los responsables a futuro también de continuar con estos procesos de constantes de modernización de nuestra colonia. Yo les digo a los compañeros colonos que nos tengan un poco de paciencia. Continuaremos gestionando. Y fíjese que para trasladarse hacia esa colonia, las autoridades pasaron por la Avenida Rotaria. La Avenida Rotaria, conocida todavía por muchos como Calle Libertad, continúa mostrando un completo desorden en cuanto a la vialidad. Este panorama ha seguido generando diversos conatos de accidentes,
En algunos casos, desafortunadamente, estos se concretan. No han generado lesionados de gravedad, pero sí ha habido percances viales con saldo de daños materiales. El caso concreto en esta arteria vial que conduce al norte de la ciudad es que se ha seguido permitiendo el estacionamiento en ambas aceras. Esto ha generado un congestionamiento vial porque la calle es de doble sentido. A poco más de un mes que la problemática de esta calle fue tema en la sesión de cabildo correspondiente a septiembre, hasta el momento no se ha hecho nada y la situación continúa de la misma manera. En esa ocasión, el regidor de Protección Civil, Gabriel Bujano Moctezuma, expuso esta problemática y ofreció una probable solución. Buscáramos la forma de cambiar la vialidad, porque en varias ocasiones nos dicen que ha estado a punto de suceder ahí accidentes con los niños. Es muy transitada, incluso ahorita ya aquella parte donde está el panel y todo eso está muy poblada ya. Y es la única vía de salida y de entrada. Entonces me comentaban que buscar la forma de que la libertad fuera únicamente hacia abajo y que hacia arriba, por la Guayanejo, podía subir el flujo de tránsito hasta llegar a la sala gasolinera, Antonio Caso, y ahí ya podían abordar para allá. Pero a pesar de esta situación, hasta el momento no se ha hecho nada al respecto. La calle Rotaria continúa en un completo desorden. Con esto me despido por el momento en esta emisión de su noticiero En Cadena. Lo sigo invitando a que continúe en sintonía con nosotros. Israel Reséndiz Martínez, un servidor, otra vez, le vuelvo a dar las gracias por su preferencia.